Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. El día de hoy quiero que veamos un testimonio donde este hombre asegura que tuvo la oportunidad de ir al cielo. Realmente nos cuenta cosas increíbles que él tuvo la posibilidad de ver una vez estaba en ese lugar, un encuentro con Jesús y otras cosas que quiero que estés muy atento para que puedas escucharlo porque puede ser de mucha bendición para tu vida. Escúchalo por ti mismo. Tenía 16 años, estaba en Guadalajara y vivía una vida normal. Iba a la escuela, trabajaba, iba a jugar a fútbol los fines de semana, pues como todo muchacho. Estoy en mi casa ahí en Guadalajara y estoy en mi casa y recuerdo que ya nos fuimos a acostar y me acosté en mi cama y no sé, apenas me había dormido, apenas me había acostado y había cerrado los ojos cuando de repente me miro que salgo por el techo. Y salgo por el techo y veo las casas, veo los techos, veo las nubes y me asusta porque yo pienso que yo aquí es donde no puedo estar seguro si voy con todo y cuerpo o en espíritu, la verdad que yo no sé. Y hasta ahorita ya no se los puedo decir. Creo que el apóstol Pablo habla algo así sobre el tema, él mismo no sabe si fue en cuerpo o no. Entonces, porque yo no me vi abajo, como cuando perdí la vida, sí vi yo mi cuerpo abajo y esta vez no, simplemente vámonos. Entonces vi las nubes y en cuestión de segundos vi la tierra que se hizo pequeña. Me asusté mucho porque pues yo estaba completamente en mi mente. Entonces me asusté un poco, mucho, pues yo digo que mucho, pero entonces voy pensando, pero ¿qué pasó si no estaba enfermo de nada? Y yo pensaba un argumento para con Dios cuando yo pensaba que me iban a presentar a Dios en un trono. Y Dios me iba a decir, Elías, pues no eres bueno, pues al infierno te vamos a tener que echar. Y yo le digo, bueno, Señor, pues por lo menos hubieras dejado que me enfermara o algo, porque ni siquiera tenía ni catarro. Y pues como que me siento como un poquito como que me hicieron trampa. Yo según estaba preparando una defensa. Entonces cuando aquello que me sube, yo no veo ángel ni nada, simplemente una fuerza, vámonos. Y la misma fuerza, entonces ahora desciendo un poco. Voy descendiendo, así como vi la tierra irse, ahora veo algo que se acerca y veo como un jardín y veo las flores más hermosas que jamás en mi vida. Y así como nota, he escuchado un par de testimonios y de este Jesse Duplantes habla del testimonio de él ir al cielo y él lo dice, de lo de las flores, lo dice casi igualito que yo, que las flores te veían, no que tenían ojos, pero están vivas. Y se enfocaban donde yo venía, se enfocaban y destellaban unos colores. Yo cuando vi aquello, como lo vi de esa distancia, dije yo, ay, si no me he muerto y yo logro plasmar lo que estoy viendo. Me gustaba dibujar cuando era chico. Digo, si yo logro dibujar y pintar lo que estoy viendo, me voy a hacer rico. O sea, yo todavía seguía como vivo, como si estuviera en la tierra. Entonces era aquella cosa tan hermosa y yo me quedé así pasmado de haber visto a que yo veía aquello. Y por lo pronto se me olvidó, muerto o vivo, yo veía aquellas flores y aquel era un jardín, había flores de diferentes colores. Y las flores, sus pétalos, estaban como bordeados, como de puros diamantes alrededor de los pétalos. Y como en el centro tenían como una perla. Y todas las flores tenían tantos adornos y tantas piedritas, o sea, tan hermosas que destellaban. Y venía una luz así, como que la luz, como me imagino que hoy tengo, que es como la luz de Dios mismo, y pegaban en sus pétalos y destellaban. Y wow, y miraba para acá, y para allá, dije, wow, qué padre, cuando menos voy a conocer el cielo por un ratito. Entonces, cuando me va bajando, yo entiendo que voy a pisar las flores. Entonces, yo me molesto con la persona o lo que me, aquello que me está bajando, y yo digo, voy a pisar las flores y va a ser tu culpa. De por sí no vengo yo muy bien, diríamos bien parado, y tú me vas a poner a pisar las flores. Le digo, ahora sí que voy a quedar, cuando venga Dios me va a decir, ya está, me pisoteaste todo el jardín. Dije yo, me va a reclamar Dios, pero pues culpa de ellos, ¿yo qué hago? Ellos son los que me están trayendo. Entonces cierro los ojos para no pisar las flores, porque me está bajando arriba de este jardín, en medio de este jardín. Entonces yo levanto los pies y cierro los ojos, pues no quiero ver cómo las aplasto. Entonces, pero siento que piso, y cuando siento que piso con mi pie, estoy descalzo, siento como muy, muy lícito, así, muy parejito. Y siento con mi pie, y antes de abrir los ojos, siento parejito, y volteo hacia abajo, y veo que es como un cristal que está arriba de las flores, así. Pero en sí no es como un cristal, es como que Dios dice, aquí hay un piso.
tú puedes bajar tu mano y si las quieres tocar o X las puedes tocar, pero no las puedes pisar. Tú siempre vas a estar elevado, elevado. O sea, así es el poder de Dios. Entonces yo me quedé, wow, y yo las veía y ellas, y como que había un canto, había como un canto y ellas se movían a un ritmo, era un ritmo suave, era una así se movían y había una música, se escuchaba bien, así lejos, lejos, y ellas como que alababan a Dios en ese, en así, y se movían, y sus rayos de ellas, un entrelazado, o sea, figúrate muchas luces de colores, el verde no era verde ni el azul era azul, eran unos colores mixtos, y entonces las flores cuando ellas se movían así, eran como figura como muchas lámparas de muchos colores, y se entrelazaban así, así como hacia el cielo, se entrelazaban los colores. Y hacían un tono y yo me quedaba, wow, pero qué cosa. Es algo inexplicable porque yo nunca lo había visto. Entonces ya cuando me bajan y yo estoy anonadado viendo aquello, pues se me olvida todo lo demás. Yo me quedo totalmente embebido con aquello que estoy viendo. O sea, no puedo, trato de entender por lógica cómo puede haber esa belleza. Entonces no me doy cuenta que se acerca un grupo de voy a decir, personas. Se acerca un grupo de personas así vestidas de blanco, y en el cielo las personas tienen como una presencia en cuanto a rango espiritual, por decirlo así. Ellos eran como yo, pero ellos ya estaban viviendo allá. Entonces, cuando se me acercan, con ellos establezco una conversación como de, así como tal vez como tú y yo aquí. Entonces, en el cielo ya lo hemos escuchado, como en el infierno tampoco, no se requiere hablar audible con los labios, ya si lo mueves, pero tu pensamiento es la palabra. Entonces no puede haber maldad en ti, porque no puedes ir al cielo y pensar algo y decir otra cosa. O sea, tu mente ya es hablar. Entonces cuando ellos se acercan, les dije, miren, pero ¿cómo pueden ustedes? O sea, qué padre, o sea, qué cosa más linda que ustedes ya están aquí. Y yo seguro vengo de visita, nada más. Entonces, no pregunté yo quiénes son, cómo te llamas, pero yo me sentía que estaba yo invadiendo ahí, era como, no sé, yo no sentía que yo merecía estar en ese lugar. Por lo tanto, no me lo apropié, solamente dije, bueno, pues aquí estoy porque me trajeron. Entonces yo les dije a ellos, qué afortunados son ustedes por estar aquí. Entonces ahí me contestaron algo así como por este sentido. No es el tiempo que te quedes, pero como que me dieron a entender que eran como de mi familia. O sea, yo les dije, yo quisiera abrazarlos como si ustedes fueran alguien que yo amo tanto, tanto. Nunca he sentido este cariño tan fraternal, tan limpio por alguien. Y me dicen, nosotros también te quisiéramos abrazar, pero todavía no es el tiempo. En eso estamos así con ellos. Con ellos yo me sentía como en un nivel más o menos, por decir, de platicar como por decir así. Entonces en eso estaba, entonces ellos voltearon así un poco para ellos para su derecha y para mí para mi izquierda. Cuando ellos voltearon así, ellos se reverenciaron así. Entonces yo vi y yo quise, ellos sí levantaron la vista así y yo quise hacerlo, pero no pude. Yo nomás sí volteé así de reojo y miré como de aquí para abajo una vestidura blanca, blanca, blanca y venía caminando para donde estaba yo y llegó hasta donde yo estaba y yo solamente me agaché, no pude, no me atreví, no me sentí digno de mirar su cara. Ahora entiendo que era Cristo. Y una vestidura blanca, más que blanca, reluciente. Le vi la línea de los hilitos, o lo que tú le quieras llamar. Le miré la manera, era tan linda y la ropa tan pura y fosforescente así. Y alcancé a ver la ropa de él y la ropa llegaba al piso. Era más o menos. Más o menos yo mido casi los 6 pies, era más o menos como de mi alto, pero su presencia fue algo que clavé la cabeza hacia abajo, no pude jamás mirarlo. Sentía que podía, pero no me atrevía, no por miedo o porque me iba a pasar, o él me dijo no me mires, solo que yo no me sentí digno de mirarlo. Solamente, es más, ya hasta me callé la boca y le iba a preguntar algo, le dije, oye. Le iba a preguntar, yo como quería empezar una conversación, así como cuando estás en la calle y le preguntas, ay, bueno, ¿qué horas tienes? O tal cosa. Entonces me dice, ah, caminemos. Entonces caminamos así por el lugar
y yo sigo viendo, o sea, yo siento que estoy caminando sobre un cristal transparente, así, o sea, siempre bien parejito, o sea, cuando tú pisas, tú sientes que sí pisas, y voy a decir, la mejor comparación es un cristal, pues no, no es como algo como en el aire, que tu pie está como flotando, tú sientes pisar sobre algo sólido, pero no hay nada. Y entonces yo sigo caminando y voy viendo aquello, y entonces me dice, ¿me vas a preguntar algo? Y le dije sí, pero ya mejor no. Yo se dije, pues no sé por qué me trajeron, pues quería preguntar, pero le dije, no, mejor no, mejor no, no quiero preguntar. Y como que Dios es como muy caballero, como que no te saca las palabras si tú no las quieres decir. Entonces ya me caminamos con él así y llegamos a la orilla del jardín, y ya solo se veía así como el espacio, como el espacio, si tú quieres. Y yo dije, bueno, pues si me van a echar al infierno, pues ¿dónde estará? ¿O qué? Pues obviamente yo no puedo estar aquí. Y ya nada más vino otra fuerza, y así como llegué, así vino otra fuerza, y para abajo ahora. Y sentí el vértigo, lo sentí cuando subí, cuando bajé ya no, sino cuando bajé rápido. Y es cuando entiendo que a lo mejor fue en espíritu que subí, porque sentí cuando llegué estaba, desperté acostado y el corazón se me quería salir, no sé por qué, porque estaba arriba muy contento, o sea, arriba estaba yo en ese rato feliz, feliz, pero cuando regresé a la cama y que desperté, me desperté con un, no sé, estaba yo súper, súper como asustado en parte, pues sorprendido por ese evento, o sea, y fue tan grande el evento que no se lo dije yo a nadie, ni a mi mamá ni a nadie, porque no sabía yo cómo digerirlo. Yo dije, me van a tomar por loco, ¿quién me va a creer? Ni que fuera tan limpio, tan santo. Lo menos de 15 y 6 años es lo que yo me sentía. Lo traté de poner a dejarlo así, y no, o sea, lo recordaba, pero no se lo decía yo a nadie. Por mucho tiempo, hasta que yo fui cristiano, fue que se lo comenté a alguien. Y entonces, a lo que yo he entendido ahorita, que el Espíritu, siento que me dice, mi propio Espíritu me dice, que Dios me dio la oportunidad de conocer así de rapidito el cielo, y como de rapidito un poco el infierno, me ha dado como una especie de certeza, la palabra certeza, de que puedo platicar con una persona y me dice, no hay el infierno. Y yo le decía, no, no sabes lo que dices. El cielo lo vi, el infierno también. Y el infierno, bueno, el infierno sí, la lumbre no la vi. Solo me tocó tener con los demonios que me estaban haciendo fiesta allí. O sea, sí me dijeron, te vas a ir ahí vas a ser atormentado, vas a llorar y vas a llorar y vas a llorar, y nunca vas a obtener ningún tipo de alivio. Si tú no tienes un sueño, una visión de haber ido al cielo, pues no, por eso no tengas fe que lo hay. O si no has ido al infierno, pues tampoco tengas fe que no lo hay, porque ambas cosas existen, ya no tanto por lo que yo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios así lo enseña. Lo único que te va a salvar es la palabra de Jesús, y que decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que yo ahí cierro y exhorto a las personas que no conocen al Señor, que no importa qué religión seas o cuál sea tu creencia, solo pídele a Dios sinceramente en tu corazón que tú quieres creer, no basándote tanto en una religión o en una doctrina, sino tú en tu corazón, pídele a Dios que tú deseas conocerle, que tú deseas conocer la verdad, no la mía ni la de tal religión o tal lugar, sino que Dios te muestre la verdad, y Dios, si tu corazón es sincero y tienes hambre verdaderamente, Dios lo va a hacer, y Dios te va a dirigir a la iglesia en la cual la palabra de Dios sea predicada y sea respetada y honrada.